Este lunes, miles de estudiantes se regresaron a clases en la zona sur. Para muchos, volver a las aulas es complicado tanto para niños, adolescentes como padres de familia. ¿Qué es lo más difícil de enfrentar luego de la etapa de vacaciones? Lo que dificulta un poco es que hubo cambio de rutinas. Entonces, la mayoría se empezaron a levantar tarde, a acostar tarde. Entonces, se genera cierta dificultad a la hora de levantarse. Igual todo depende como de la edad de cada chico. En los preescolares es muy normal que tengan más dificultad de volver porque todavía tienen una dependencia grande con su figura, con su cuidador, sus papás o la figura que lo cuide. Es normal, es un reajuste normal que en un par de semanas debe de pasar y se debe de acomodar. ¿Para quiénes es más difícil retomar las clases? ¿Para los estudiantes o para los padres de familia? A veces somos los papás los que, ¡ay, otra vez a correr, otra vez a esto! Y somos los que generamos ansiedad en el niño, que el niño tal vez ni cuenta se ha dado. Entonces también cuidar y empezar a motivar. ¡Qué bueno, ya van a volver las clases, otra vez a jugar con tus amigos, otra vez a divertirse, otra vez a esto! Y no poner la parte negativa de las tareas y el cansancio y todo eso. Este periodo es donde se elevan las estadísticas de deserción estudiantil. Esta semana puede ser crucial para algunos que no saben si abandonar o continuar. Todavía están a tiempo. Lo que pasa es que estos sean chicos un poco más grandes, ¿verdad? Que ellos mismos dicen, no, ya no pude, ya no voy a poder, ¿verdad? O el mismo papá dice, no, ya tiene tantas notas en rojas, ya no voy a hacer un gasto económico para mandarlo. Sin embargo, ahí es donde se debe aliar con el centro educativo y con los profesores y todo para ver qué estrategias hay, qué se puede salvar, qué no se puede salvar, en qué tenemos que ponerle, en qué podemos, ¿verdad?, bajar un poquito los niveles de estrés para subir los niveles de estrés en esta otra, pero no todo está perdido. Es la concepción que tienen padres o los mismos estudiantes y ya se dejan. La forma de estudio es otro aspecto que se tiene que tener claro para el segundo semestre del año. Si algo está mal, hay que buscarle una variante. Si en la parte académica, si el estudio no va bien, obviamente cambiar las técnicas de estudio. Porque ¿qué pasa? Que se sigue intentando hacer lo mismo. Entonces los chiquitos que memorizan y no van bien, buscar otra técnica. Los niños aprenden de diferentes maneras, entonces buscar cuál es la apropiada, cambiar técnicas de estudio, hacer reajuste en los horarios y la alimentación es un punto súper importante que a veces no se toca. Normalmente las meriendas sean como entre 9 y 10 de la mañana, entonces sí mandarlos desayunados. Es mejor que vayan desayunados que bañados. Y siempre se los digo a los papás, pueden ir añejos, pero tienen que ir bien comidos. Eso es un factor súper importante. El curso lectivo se reanudó con total normalidad durante este lunes.